Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Tengan ustedes muy buenas tardes. Le damos una cálida bienvenida y gracias por acompañarnos en esta transmisión. La verdad, no nos podemos quejar. Es una tarde preciosa. Tenemos un clima maravilloso que nos va a acompañar durante toda la jornada. Todavía está llegando gente al estadio. Está casi cubierto en toda su capacidad. El ambiente es magnífico. Realmente no nos podemos quejar, insisto, ¿eh? Solo resta decir ¡que viva el fútbol! Un formidable estadio de los más impresionantes en esta parte del mundo. A continuación, de pie, escuchamos el himno nacional de Portugal. Excelente demostración de pasión y afecto. Ahora escucharemos el otro himno. Estamos listos, vamos Diego, vamos, ya comienza el partido. Francia frente a Portugal. Rabiot. Pavard. Hernández. Hernández. Varane la tira lejos de su campo. Rabiot. Benzema abre el juego por la izquierda. Bruno Fernández busca al delantero. A ver si lo encuentra. Guerreiro. Bruno Fernández busca el pase por afuera. Tira el centro. Corta justo y despeja. Rabiot. Dembélé ataca por la banda derecha. A ver si se mete alguien por el medio. Lo barre fuerte. La saca justo con buen rechazo. Esto será saque lateral. Es un pase que rompe la defensa.
se viene con todo. ¡Qué bien se escapó! Mbappé, cuidado que puede terminar en gol. Se lanzan con todo en la contra. La abre al sector izquierdo, buen pase. Guerreiro. Abre muy bien dentro del arco. ¡Viva el fútbol, viva el fútbol! ¡Me vuelvo loco, me vuelvo loco! ¡Sí, gol, 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 gol! ¡Gol! Estamos viviendo un momento emocionante, amigos. La verdad, estamos sorprendidos. La puso en un lugar inigualable. Creo que acá no se le puede adjudicar ninguna responsabilidad al arquero. La colocación de ese remate fue perfecta. Portugal sorprende desde el arranque. Salieron del vestuario con hambre de gol y pudieron plasmarlo en el arco de enfrente. Rabiot. Mbappé. Muy bien jugada esa pelota. Atención que puede convertir. Justito llega el corte. Rabiot. Francia empieza de la peor manera. Borrón y cuenta nueva. A jugar se ha dicho. Esto recién empieza. Por más que le hayan convertido, no tienen que salirse del guión. Necesitan serenarse y buscar el empate con paciencia. Corre y sigue, ahí va. Se escapa por el lateral. A ver si puede mandar el centro. Atención que ya le pegó. Se fue por poquito esa pelota. ¡Qué polenta tiene este jugador! ¡No se la pueden sacar! ¡Mbappé! ¡Gran maniobra! ¡La tiene pegada! ¡Me hace vivir el fútbol, claro! ¡Qué calidad! Allí va, directo al área. Saca la pelota bien lejos del área. A ver si ahora se adelantan un poco. Bernardo Silva. Rabiot. Dembélé. Hace largo, hacia la zona del córner. Pavard, la cruza al área. Fíjate cómo el equipo está presionando bien arriba. Con los laterales adelantados, casi como volantes. Es una buena manera de contener la subida del rival por esa zona. Y además suma gente al circuito ofensivo. Joao Cancelo, la manda al área. Otra oportunidad. ¿Y quién se va a atrever a agarrar ese balón? Dembélé. No puede hacer pie. Dembélé. Interviene, intercepta, recupera y evita una chance rival. Balón largo por arriba. Intenta por arriba. No, le faltó precisión a ese pase. Hernández. Abre la defensa con un pase entre líneas. Se mete en el Mbappé. Va rechazando con ese pelotazo. Bruno Fernández, abre el juego por la izquierda.
Linda corrida por izquierda. A ver qué pasa con esta. Dembélé. La juega profunda. La agarró genial. Ahí está. Excelente pase y el disparo fue bueno. Qué peligrosos pueden resultar estos pases largos en profundidad. Pero sin una buena resolución no sirven para nada. Mostró gran reacción, se acomodó rápidamente, pero no tuvo suerte. Benzema estaba en posición adelantada. Ronaldo es un jugador prácticamente inofensivo, siempre y cuando lo mantengas de espaldas al arco. Estuvo muy sólida la defensa. Rabiot. Francia está enfocándose en no empeorar su situación. Otro gol en contra en estas instancias podría ser fatal. Hernández. Sigue, gran chance, gran ocasión. Mbappé. Rechaza el balón para salir del ahogo. Bruno Fernández. Hernández. Intenta un pase al vacío. Lindo pase que parte la defensa. Lucha por no perderla. Rabiot. Le ponen el cuerpo para moverlo. Gran pase a través de la defensa. Ahí va el disparo. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Que explote la garganta, que explote el corazón! ¡El autor de un golazo! Y de esta manera se encaminan hacia el triunfo. Ahora ganan por dos. ¡Qué regalo de la defensa! Lo dejaron cara a cara con el arquero. Un pase milimétrico. Lo enganchó justo y convirtió un gol para el recuerdo. El encuentro está 2-0. El equipo está muy sólido ahora, manejando a su antojo el ritmo del partido. Tiene la pelota por el sector izquierdo. A ver qué intenta. Abre muy bien la defensa con este pase. Centro al corazón del área. Mbappé. Intenta un pase al vacío. Interrumpe el ataque, interceptando el balón. Estaba muy concentrado. Pepe. Joao Cancelo. Se la saca de encima. Pone bien el cuerpo, limpio sin falta y se lleva la pelota. Mbappé va corriendo por el lateral izquierdo. Traba abajo, barriendo, limpio quite.
cambio de frente directo a un compañero. Brillante resolución, magnífico. ¡Viva el fútbol, viva! ¡Qué buena pelota! ¡Qué bien está jugando! Cortan justo esa pelota. Era una muy buena posibilidad. No fue el mejor de los pases, pero es una excelente manera de romper a la defensa por el medio. Es un pase que rompe la defensa. Mbappé. Allí va, quiere hacer daño por afuera. Rubén Díaz. Revienta la pelota bien lejos. Allí va, se mete en el área, gran chance. La saca fuerte hacia arriba. Buena chance para la contra. Esta es clara, puede pegarle. Rabiot. Pavard corre a toda velocidad por la derecha. Impresionante corrida. Hernández. Abre la defensa con un pase entre líneas. Pepe lee bien la jugada y corta ese pase. No tiene suerte con ese pase en profundidad. Vio que su compañero se metía entre los defensores e intentó habilitarlo. Justito le cortaron el pase. Bruno Fernández. Joao Cancelo. Muy buen control. Bernardo Silva. Guerreiro. Mete el cuerpo, traba y gana. Se queda con la pelota. Benzema, ayuda en defensa. Un jugador completo para todos. Hoy en día es común ver a los equipos defendiendo desde la línea de los centros delanteros, pero requiere un gran esfuerzo en lo físico. Hernández. Barre con todo abajo, corta el avance. La juega profunda. ¡Qué bien lo vio! ¡Atención! Es un pase que rompe la defensa. ¡Ah! Pero mirá qué lindo lo que hizo. ¡Pero que viva el fútbol! Bernardo Silva. El balón es dominado por Ronaldo. El arquero, impresionante el uno. ¡Qué instinto! ¡Qué ubicación! ¡Qué calidad para atajar! Pavard. Intenta un pase vacío. Pepe. Bernardo Silva. Pepe. Se la saca de encima. Bruno Fernández. Abre el juego con ese pase largo. Magnífico lo que hizo. No puede hacer pie. Pavard marca muy firme y le roba el balón. Pase largo al hueco. Ronaldo, buen envío para él. Abre muy bien la defensa con este pase. Centro cruzado de Ronaldo. Ahí va solo. Mbappé. Linda chance de gol. Puede ser. Mbappé. Rechaza el balón para salir del ahogo.
derecha. Buscará el centro. Bernardo Silva. Le tiró con todo encima para ganarle la pelota. Bien marcado, bien defendido. Pepe. Joao Cancelo. Puede generar peligro si la baja. Hernández. Me gusta este avance por izquierda. Están complicando al lateral. Gran pase a través de la defensa. El balón se pierde por línea de fondo. Y esto será saque de arco. Ronaldo. Bruno Fernández. La juega larga por afuera. Pavar. Mbappé que la maneja. Tremenda barrida. Ronaldo. Cuando el reloj marca 45 minutos. Se ha terminado este primer tiempo. Final de la primera parte. ¿Qué opinión te merece esta primera parte, Diego Latorre? Es muy importante irse al descanso con una diferencia como esa. El equipo mostró aplomo y personalidad para manejar los hilos de la primera mitad. Veremos si el segundo tiempo se presenta de la misma manera. Señoras, señores, vuelve a rodar el balón. Irse al descanso perdiendo por 2 goles es muy desalentador. Pero hay que cambiar la mentalidad rápido, sobre todo afirmar la defensa. No pueden darse el lujo de ninguna manera que les hagan otro gol, porque ya sería irremontable. La diferencia es considerable, pero no imposible. Mbappé. Mbappé avanza con todo por la izquierda. ¡Uy, qué regalo! ¡Increíble! Y ahora pica el balón. ¿La aguantará? Hernández. Rabiot. Pavar. Abre la defensa con un pase entre líneas. Bruno Fernández. La juega profunda. Hernández. Rabiot. Dembélé. Abre muy bien la defensa con este pase. Pepe reviente y la saca del área. No, hasta ahí llegó nomás. Pierden la pelota. Allí va. ¡Qué impacto! ¡Gol! Un gol más, Iván. Otro gol, otro show para el recuerdo de los hinchas. Partido recontra liquidado. Distancia de 3 goles en el marcador. ¡Qué definición, amigos! ¡Y qué jugada! Sencillamente extraordinario. Atrevido como pocos. Encaró sin ningún tipo de miramientos y llegó al área con una facilidad sorprendente. Otra vez a sacar del medio. El resultado parcial es 3-0. Hernández. Rabiot.
Dembélé abre el juego y lateraliza el ataque. Es un pase que rompe la defensa. Lo veníamos anunciando, allí está el cambio. El técnico decidió poner un jugador rápido con la pelota, quizás para romper la defensa por los costados o para aprovechar alguna contra. Traba, lucha y gana el balón. Gran pase a través de la defensa. ¡Upa! Aguanten, corazones, aguanten. Tremendo quite en el área. Rubén Díaz. Guerreiro. Rubén Díaz. Bruno Fernández. Guerreiro. El cambio de frente. Joao Cancelo. Lucha por no perderla. Falta, infracción. Recupera, vuelve a tener la posesión. Guerreiro. Pita el árbitro, falta clara, tiro libre. Parece que en esta se salvó. El juez entendió que no era para amarilla. Muy sólido el arquero, rechaza con los puños. Pone bien el cuerpo, limpio, sin falta y se lleva la pelota. Lo cortan justo. Si superaba el marcador, quedaba solo en el área. Intenta un pase al vacío. ¡Qué buena! ¡Cabezazo terrible! ¡Impresionante! ¡El arquero hace vivir el fútbol, hermano! El primer tiempo fue todo del rival y sacó una diferencia importantísima. Vamos a ver cómo se dan las cosas en la segunda parte. Ronaldo. Abre la defensa con un pase entre líneas. Joao Cancelo la tira lejos de su campo. Bernardo Silva. La juega bien hacia adelante. Cristiano Ronaldo. Abre muy bien la defensa con este pase. Hay saque lateral. Mira el reloj y marca 15 minutos de esta segunda mitad. Pavard hace una corrida bárbara por la derecha. Cuidado con esto. Bruno Fernández. La abre al sector izquierdo. Buen pase. Guerreiro. Bernardo Silva. Ahí va, abre el juego hacia la derecha. ¡Tremendo cabezazo! Fue una gran oportunidad de frente al arco. ¡Inmejorable! Se desmarcó bien, encontró la posición, pero simplemente no pudo definir. Griezmann. Varane.
Pavard. Falta, tiro libre, nada que discutir. Firme y atento para despejar. Bernardo Silva. La juega profunda. Es gran oportunidad. En la mitad de la cancha fue clave para forzar el error. Y hay que hacer una mención especial para ese contraataque. Fue perfecto. Se reanuda el partido. La diferencia es ahora de 2 goles. Saque de banda. Pavard. Griezmann. A ver quién va. Así se van abriendo por afuera. Gana arriba, cabezazo. Fue un buen intento de cabeza, pero no lo suficiente. Le cuesta participar del juego. Tiene un hombre encima permanentemente. Bueno, al fin se dan cuenta. ¿Hasta cuándo iban a darle tanta libertad? El balón va hacia el otro lado. Guerreiro. La tira larga cerca del área. Pavard, muy encimado ahora. Ronaldo, mete el centro. Cuidado. La juega corta para asegurarla. Le va a pegar. Saca el balón y aleja el peligro. Bruno Fernández. Y se luce el uno con este atacadón. Increíble cómo llegó a sacarla. Eso era un gol cantado. La saca con los puños. Es bueno el avance por el sector derecho. Atención, cuidado con esto. Atención, linda pelota. Cabecea, puede ser. Otra vez el mismo remate. Otra vez el mismo error. Están llegando demasiados centros al área. Van a tener que trabajar en esto un poco más. ¡Gran pase! Varane revienta la pelota bien lejos. Ronaldo y el balón. ¡Ronaldo! La pelota milagrosamente no ingresa. Ronaldo siempre tiene el arco en la mira. Olvídense que la pase en una situación así. En cuanto tiene la más mínima oportunidad, le da directo al arco.
A ver qué pasa. Creo que se viene un cambio. Hay un jugador listo para ingresar. Vamos a ver quién se va. Gendouzi, Griezmann, Varane. Gran pase a través de la defensa. Griezmann. Gran jugada. Conduce pegado a la línea. Le pegó. Estupenda respuesta del arquero. Nunca vi una reacción igual. Fantástica. Tremenda tajada. Bruno Fernández. Es un pase que rompe la defensa. Bernardo Silva. Magnífico lo que hizo. Bernardo Silva saca el centro. Pavard. Abre muy bien la defensa con este pase. Ronaldo estaba bien plantado en campo propio para recuperarla. Griezmann. La juega profunda. El defensor se lanzó con todo hacia el ataque. Aleja el peligro, por se eleva y cabecea. Un cabezazo tibio, 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 casi frío. Joao Cancelo. Rubén Díaz. Bruno Fernández. Joao Cancelo. ¡Qué buena pelota le pusieron! Portugal realiza otra modificación. No me sorprende esta decisión. Se lo veía agotado en los últimos minutos. Un poco de frescura le va a venir bien al equipo. ¡Ay, qué pena si pasaba! Menos mal que estaba el defensor que le tiró el cuerpo encima. Porque si no había situación complicada. La pelota nunca le quedó clara para sacar el remate. Había demasiadas piernas, demasiado forcejeo. Se ensució demasiado la jugada, no pudo ser. La saca fuerte hacia arriba. Bruno Fernández. Pepe. Se la saca de encima. Bruno Fernández. Pepe. Joao Cancelo. Cambio de frente directo a un compañero. Rubén Díaz. Ronaldo. Hernández. Gran pase a través de la defensa. Hay situación complicada. A ver si aprovechan el espacio. Gendouzi recupera la pelota. Mbappé. Salió y es saque lateral. Mbappé. Tremendo cómo se tiró.
y levanta la pelota. No, muy flojo el pase. Guendouzi. Guendouzi, es una falta clarita. Pepe. Rubén Díaz. Ah, pero mira qué lindo lo que hizo, pero que viva el fútbol. Bruno Fernández. Ronaldo. Ronaldo, abre el juego por la izquierda. Bernardo Silva. Bruno Fernández. El balón es dominado por Ronaldo. Bruno Fernández. Juega la pelota y la pica. Va rechazando con ese pelotazo. Bernardo Silva. Ojo que la defensa está mal parada. La manda por arriba. Recibe el pase en el área. ¡Benzema! Pasó rozando el palo. Bernardo Silva la saca fuerte hacia arriba. Pavar la tira lejos de su campo. Bruno Fernández. Pierden la pelota y es lógico. Cuando tocas por tocar tan lejos del arco rival, la tenencia resulta intrascendente. Le pegó nomás. La pelota se va muy desviada. Duro abajo con esa barrida. Se la saca de encima. El cuarto árbitro señala que se van a jugar 3 minutos más. Abre la defensa con un pase entre líneas. Brillante resolución, magnífico. ¡Viva el fútbol, viva! Griezmann busca un compañero. El defensor se suma al ataque y se ofrece como pase. Gran chance, gran ocasión, gran oportunidad con este tiro de esquina sobre el final del partido. Buen despeje en zona peligrosa. El centro, tremendo impacto con la cabeza. Estaba bien ubicado, no la pudo meter. Aprovecharon bien el espacio que generaron por el lateral. Ahora, es inentendible lo de los defensores. Cuánta libertad le dan para tirar el centro y cuántos problemas para marcar dentro del área. Las dos cosas no. Hoy no están siendo garantía de nada. Se reanuda el juego desde el lateral. Juega
cuidado que puede terminar en gol. El juez mira el reloj y marca el final de esta historia. Se ha terminado el partido. A quien le gusta perder, ¿no? A pesar de eso, deben estar orgullosos. Dejaron todo. No le salió el planteo al entrenador y el equipo se va con las manos vacías. ¿Qué te pareció el partido, Diego? Hubo muchos factores que contribuyeron a la derrota, pero me parece que el más importante fue el gol inicial. Desarmó por completo su idea de juego y ya no pudieron meterse en el partido. Como siempre, Diego, impecable tu análisis. Y a ustedes, gracias por su compañía. Nos reencontramos, amigos de fútbol, cuando vuelva a vivir el fútbol.